Hello, hello and welcome everybody. Bienvenidos sean todos ustedes to this, our seventh session on the cycle, an introduction to the history of bibliology in Mexico. We are very proud to present today the talk by Héctor Raúl Morales Mejía, who is going to speak about printing techniques and image reproduction in 19th century Mexico. As usual, we are going to watch a subtitled video initially, and afterwards there will be a session for the response of our moderator guest today, Simon Loxley. And I have to announce as well that on this occasion, we are very happy to welcome Monica Torres, who will be doing the interpretation once the Q&A session is on. So without further ado, I'm going to say this in Spanish very quickly. El día de hoy tenemos la conferencia de Héctor Raúl Morales Mejía del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Y al terminar este, que dura una hora, tendremos la sesión de preguntas y respuestas con nuestro moderador invitado, que es Simon Loxley, y también con una intérprete invitada que nos da muchísimo gusto tener hoy con nosotros, que es Mónica Torres. Adelante entonces con el video. Listo. Antes de entrar de lleno en el tema, quiero hacer un preludio para estimular su imaginación y para perfilar el tono de mi exposición, ya que tratar al siglo XIX siempre despierta inquietudes múltiples, tanto interesantes como sensibles. Debo confesarles que el siglo XIX como motivo de estudio no fue en principio uno de mis propósitos fundamentales. Si en gran medida le debo haberme sumergido en el tema es a la doctora Marina Garone, que me invitó alguna vez a impartir unos cursos en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca La Fragua y en el Instituto Cultural de Aguascalientes. Y estas invitaciones me obligaron a adecuar lo que ya sabía con un tipo de información adicional o complementaria, digamos. Los cursos eran sobre los procesos de impresión del periodo del libro antiguo y del siglo XIX. Otro tanto se lo debo a otros maestros, inspiradores y estrictos ejemplos académicos, como el doctor Fernando Zamora, que me indicó un camino estricto sobre la metodología y la filosofía, y a Ricardo Morales, que me enseñó las virtudes del conocimiento expedito, la interconexión de datos y su corroboración mediante la práctica. La última vez que compartí algo con él sobre esto, le mostré unos grabados de José Guadalupe Posada, que copié al aguafuerte en sí y que documenté en un texto que pueden ustedes escuchar en el proyecto Historias Sonoras, Cultura Editorial de México. Al ratito que termine la presentación, les voy a compartir la liga para que puedan acceder a él. Ricardo me dijo cuando le mostré las planchas de zinc que la única vía mediante la cual la investigación sobre identificación puede corroborarse o demostrarse con un margen de error mínimo es precisamente mediante la práctica, nada más que cierto. Con la hechura de esos grabados, descubrí que los mitos sobre la técnica de Posada se mantienen ceñidos en infinidad de publicaciones y que ven la luz en pocos o breves escrutinios, como por ejemplo el fichaje de sus obras en el libro publicado por el Fondo de la Plástica Mexicana, que parece que fue hecho por Leopoldo Méndez, o el artículo de José Sánchez titulado Sobre las técnicas de Posada, publicado en la revista El Alcaraván, número 2, volumen 5, de 1991. Al maestro Alejandro Alvarado Carreño, que tenemos ahí en la imagen, que fue director de la Asociación Mexicana de Grabadores y de Investigación Plástica, le debo, por otro lado, el haberme compartido la apreciación de unas placas de plomo de Posada grabadas con buril, que eran de su colección, en donde me mostró el modo de grabar de Posada con buriles y velos, y el conocimiento físico de las máquinas de impresión que tenía en su taller para imprimir en hueco y relieve, entre las que recalcaba
un tórculo de hierro, que según él era propiedad de José Clemente Orozco, y una timbradora, una máquina pequeñita, que entintaba, desentintaba e imprimía grabados en metal de pequeño formato. En las charlas que sostuve con él varias veces, además de compartir nuestra admiración por las obras antiguas y por el contexto de los grabadores de esas épocas, discutimos sobre los materiales y los procesos, cosa que podíamos corroborar en su colección de estampas y en la práctica mutua del grabado, del que le aprendí algunos tips importantes. Estudiar el siglo XIX se lo debo también a las circunstancias mismas de la investigación, que aunque normalmente se ciñen a un área de estudio, se van abriendo para complementar sus orígenes y van mutando de acuerdo a inquietudes personales y a otros factores. Mis motivos iniciales fueron del periodo antiguo, como les decía, es decir, las técnicas de impresión, desde la invención de la imprenta hasta inicios del siglo XIX, principalmente sobre grabado. Y eso es porque soy por formación y por oficio grabador. Y aquí tendría que interponer, no una justificación, pero sí una explicación que incluso a mí me parece curiosa, o rara, si ustedes quieren. Dentro de las generalidades, las investigaciones sobre el libro y anexas las hacen, como ustedes saben, los historiadores, bibliófilos, historiadores del arte, filólogos, paleógrafos y otras áreas de carácter teórico-práctico. Y en una escala mucho menor, quinética actual en torno al impreso. Grabadores, litógrafos, encuadernadores, diseñadores, tipógrafos e ilustradores también. Aquí tenemos un indicativo de la rareza que les decía, un grabador que investiga. Y es que a mí me preocupan los complementos documentales como un nutrimento intelectual añadido al ejercicio práctico. Pero lo realmente extraño de esto es más bien que los procesos de impresión, tanto del periodo antiguo del siglo XIX e incluso del XX, además de estudiarse, se siguen practicando y sin embargo se desconoce mucho sobre ellos. La litografía, por ejemplo, aunque tiene su nicho productivo en el siglo XIX, se sigue haciendo, pero los litógrafos actuales desconocen muchas minucias materiales y técnicas sobre su aplicación en la imprenta y la edición. Y los propósitos artísticos de la litografía moderna no son los mismos que los de la litografía en libros, carteles y periódicos del siglo XIX. Aunque hay una continuidad, se han generado brechas y eso es precisamente lo que debemos considerar en las investigaciones. En muchos casos no es posible disponer del dato preciso y conciso, pero la hipótesis y la deducción también son elementos que nutren las investigaciones. Y si actualmente se hace litografía, tenemos sustancia con que establecer comparaciones y fundar proposiciones. Esto último es en esencia también el motivo por el cual las investigaciones sobre la imprenta están más recargadas en los contenidos que en las formas. Y motivo también del por qué la identificación sobre técnicas de impresión no ha logrado sobresalir como disciplina bibliológica, como sí sucede con la paleografía, por ejemplo, o con la traducción. Lo poco que se sabe sobre identificación se encuentra en algunos brotes bibliográficos, como es el caso del libro de Rosa Vives Piqué, que se titula Guía para la Identificación de Grabados, de Editorial Arco Libros. En escasos artículos también y en poquísimos cursos. El interés sobre la identificación existe. Lo que no tenemos es el personal y los espacios para su pleno desarrollo como disciplina en México. Desde hace unos 20 años la investigación bibliográfica se ha expandido y eso ha permitido ir encauzando los temas en aspectos específicos, en la generación o reafirmación de métodos de estudio y en ir solventando modos de ver y entender el fenómeno que ahora nos concierne, que es el libro. Así que cuando nos referimos a un periodo tan determinante para el libro como el siglo XIX, nos referimos también a lo que podemos citar o escudriñar sobre él, comparando las técnicas de entonces con las actuales y conectando los datos. Tres aspectos me parecen relevantes mencionar, ya para entrar en materia, para comenzar una introducción sobre nuestro tema. Esto es debido a que desde su existencia, el impreso es registro, es testigo, es reflejo y es determinación de los sucesos históricos. Primero, en torno a la palabra transformación.
En el sentido más estricto, la palabra más efectiva a mi juicio para calificar al siglo XIX. El impreso se vio sujeto a los estándares técnicos de producción durante poco más de 300 años, con algunas aportaciones significativas, pero no transformativas. Algunas aportaciones de estas fueron la invención de la mesotinta, procedimiento de grabado en hueco con metal, la invención del tórculo, prensa planocilíndrica de madera o de metal que se implicó particularmente para el grabado de planchas de cobre y de hierro, la sustitución de la madera por el plomo en la creación de caracteres tipográficos y algunas máquinas a nuestros ojos comparativos, incipientes o rudimentarias como los perspectógrafos para el dibujo y la cámara oscura. Referente a la segunda palabra, la transición, es una palabra menos incidente para calificar a nuestro siglo, pero es determinante, no solo por el cambio de periodos cronológicos, sino por la relación entre el presente, el pasado y las proyecciones a futuro en múltiples circunstancias que en un tiempo muy breve modificaron y se agregaron al espectro tecnológico, como la invención de la fotografía, la industrialización del papel y la creación de maquinaria especializada para las artes gráficas. Sobre los aspectos históricos y culturales que repercutieron en la estampa del siglo XIX, tenemos núcleos determinantes. Primero, la revolución industrial, que si bien surge en el siglo XVIII, es en el XIX que se proyecta con plenitud. La estandarización y masificación en la producción, para Gilly Povetsky, comienza en 1880 y termina en 1939. Él considera dos conceptos fundamentales en torno a esto. El primero es el taylorismo, palabra derivada de Frederick Winslow Taylor, y el fordismo de Henry Ford, métodos y prácticas basados en la producción sistemática y mecanicista. Otro aspecto son los albores de la publicidad, la distribución del producto, la marca y demás implicaciones que hicieron el entorno consumista, es decir, el capitalismo. Otra es el imperialismo, el liberalismo, la independencia de las colonias españolas y el surgimiento de Estados Unidos como nación independiente. Otra más es el surgimiento de la antropología como disciplina de estudio. Aquí tenemos motores importantes en la producción de impresos derivados de los viajes de exploración, como el caso de Alexander von Humboldt, Carl Nebel, Frederick Waldeck y Karl Lumholtz, por citar algunos, que ilustraron sus visiones y viajes con litografías en blanco y negro, cromolitografías, fotografías y fotograbados impresos en relieve o en hueco. Luego, la transformación de las artes, que tiene un paralelismo no solamente relacionado con aspectos iconográficos, sino también productivos: el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el impresionismo y el modernismo. La vida cotidiana, que fue retratada en ilustraciones, caricaturas, retratos, paisajes y múltiples tipos de escenas costumbristas. El debilitamiento de la iglesia y, por supuesto, los periodos históricos de México, desde el periodo inmediato y de consumación de la independencia, el primero y segundo imperio, por supuesto, el periodo entre los imperios, las guerras de intervención, el porfiriato, etc. Sobre los antecedentes del impreso desde su invención en el siglo XV, tenemos la invención de la imprenta de Gutenberg, alrededor de 1440, la invención del grabado calcográfico, más o menos por la misma fecha, el grabado en madera y el grabado en metal para la producción de imágenes y la tipografía para la creación de textos, que son los elementos técnicos insustituibles en la producción editorial y en las estampas sueltas. Tomamos en cuenta, por favor, que estos procesos se siguieron practicando en el siglo XIX, tanto en México como en varias partes del mundo, y se vieron en general afectados, transformados, sustituidos o perfeccionados por una nueva tecnología, la tecnología del siglo XIX. Sobre la continuidad gráfica del impreso decimonónico y en la actualidad, los procedimientos de impresión dominantes en el siglo XIX para la producción de imágenes fueron la litografía y los procesos fotomecánicos. La situación del grabado en madera y la calcografía, como dije, fueron técnicas de impresión practicadas durante 300 años que se siguieron empleando en el siglo XIX con ciertas adaptaciones y que se adecuaron a las nuevas tecnologías.
Todo esto participa, desde luego, además del entorno tecnológico, el estético y el simbólico. La manera de pensar del impresor, del litógrafo, del grabador o del dibujante del siglo XIX es muy distinta a la de ahora. Quiero señalar también que debemos considerar algunas premisas que nos pueden hacer entender los motivos tecnológicos de la imprenta mexicana en el siglo XIX. Desde luego que están presentes los hechos históricos, políticos y económicos de cada etapa, como ya dije, pero la técnica nos remite a un rubro exclusivo. Es decir, la tecnología trajo consigo y en sí misma una forma añadida, consecuente y divergente de procesos respecto de su periodo antecesor, el periodo novohispano, que si bien fue en esencia una calca del europeo, mostró particularidades inherentes, propias de nuestro territorio, propias de aspectos geográficos, de sus circunstancias históricas y de sus formas iconográficas. Lo que sucede con las técnicas novohispanas es una integración a una realidad tecnológica cambiante, en donde se sigue grabando en madera con cortes a la fibra, pero se incursiona en los cortes transversales. Se sigue grabando en cobre, pero se implementan mecanismos fotográficos y la litografía, pese a su origen manual o artesanal, rápidamente se convierte en un proceso industrial. Lo manual se mantiene vigente, pero en menor medida y en condiciones cada vez más exclusivas. No podemos hablar de imprenta decimonónica en México sin dejar de pensar en su contraparte occidental, porque los procesos de impresión fueron los mismos que en Europa y Estados Unidos, porque Latinoamérica dependió de los insumos tecnológicos y materiales para imprimir, porque los materiales con los que se imprimía enriquecieron el espectro productivo y fueron también al mismo tiempo consecuencia y adaptación de otras vertientes productivas universales, como la industrialización, el aislamiento y la aleación de los metales, la creación y aplicación de diversas sustancias químicas, la factoría del papel, la adaptación de la fotografía en los sistemas de impresión, la producción en masa de objetos de consumo, la apertura comunicativa y publicitaria, la diversificación y agilidad de fronteras comerciales, sobre todo al final del siglo, cuando la producción de trenes, barcos, maquilas y demás formas de transporte y maquinaria se reflejaron en la imprenta en una producción exponencial, exponencial en capacidad y en número. Las rutas comerciales dependieron directamente de las modalidades de transporte de la época, marítima y terrestre. No consideramos aquí el transporte aéreo porque los aviones comenzaron su carrera comercial en México hasta los años 20 del siglo XX. Consideremos que un tendido de fechas sobre los principales focos industriales, como los que vemos aquí en la imagen, no son finales en el caso de México, pues a diferencia de la litografía, de la que sabemos de su introducción por Linati en 1826, no era un proceso industrial como lo fueron el offset, las rotativas, la fotomecánica o la industria del papel y las tintas, que su carácter de industria, se fabricaron y distribuyeron con rapidez. Hay cierta simultaneidad geográfica y en situaciones al principio de experimentación y luego de masificación. Es decir, si bien la litografía fue el primer motor tecnológico de la nueva imprenta en el siglo XIX, partió de una matriz manual. Ya después hay en sí lo que podríamos calificar como un periodo de industrialización. Quiero insistir en algo que debemos tener presente cuando miramos al siglo XIX, y es que la imprenta novohispana no tuvo un desarrollo integral como en Europa, y sin embargo eso mismo es lo que le otorgó una identidad en sí misma, y que eso de alguna manera fue también determinante para la estampa mexicana del siglo XIX, más en los contenidos que en los procesos. Los grabados en madera y metal novohispanos nos muestran un primitivismo técnico que no he podido calificar mejor que la idea categórica que Octavio Paz acuñó de la cultura europea respecto de la americana en su libro Los privilegios de la vista. Y cito, en palabras de Paz, la civilización de los Andes y la mesoamericana, que Toynbee llama con inexactitud maya, nacieron solas y solas crecieron.
separados del resto del mundo por dos océanos, aislados entre ellos por desiertos, montañas y selvas, sin disponer de ninguno de los animales domésticos de los otros continentes, menos afortunados que Robinson, dueño de los despojos de su barco, los indios americanos no tuvieron más remedio que inventarlo todo, desde la agricultura y las armas. Cierro cita. Si algo tuvieron que inventar también para sí mismos, fue la imprenta, la iconografía y modos de ver y aplicar las técnicas de impresión. Hay varias formas de acercamiento a la imprenta decimonónica y todas son para la investigación inagotables, sobre todo en lo referente a los materiales, de los que no se sabe todo, como los procesos, las máquinas, las herramientas y el trabajo de las imprentas, del que también se derivan muchos rubros, como los espacios, presupuestos, organización, sistemas, etc. Muchas de estas cosas no se conocen bien a bien. Aquí quiero resaltar algo que ha salido a colación con mis alumnos de cursos que he impartido o de sesiones de seminarios en las que he estado, en donde se revuelven los temas. Si bien la imagen impresa representa un todo conceptual y ese todo se puede clasificar de múltiples formas, el abordaje del tema se centraliza en los aspectos estrictamente técnicos, motivo por el cual hice a un lado en esta exposición todo lo relacionado con la iconografía, la idea de la imprenta como negocio, los personajes y los contextos históricos de las obras. Estoy enfocado tal cual en el aspecto técnico o material, como le quieran llamar. Ahora bien, tratar aquí todos los procesos de impresión es imposible, porque la imprenta del siglo XIX, como dije, se diversificó exponencialmente. Pero vamos a exponer las principales. A las tres modalidades productivas del periodo novohispano, tipografía, xilografía y calcografía, se les incluyeron modificaciones, materiales y procedimientos, y se añadieron también inventos para producir imágenes que antes no existían, como la litografía, que ya dijimos, fue traída a México por Claudio Linate en 1826, el fotograbado, el rotograbado y el offset. Todos estos atenidos a una industria, comercio y publicidad en crecimiento. En México tenemos focos históricos o flashbacks gráficos determinantes que podemos identificar muy bien. Tienen nombre y apellido. Ahí están los nombres de las imprentas, de los impresores, de los grabadores, de los ilustradores e incluso de las mismas publicaciones, de las cuales, por supuesto, hay infinidad de imágenes. La introducción de la litografía, la impresión de publicaciones periódicas, las estampas sueltas y las caricaturas son, por mencionar algunas, otro tipo de clasificaciones. Ahora bien, debemos tener presente que las técnicas de producción de imágenes del siglo XIX no surgen por generación espontánea. Hay un tiempo desde que se descubren o inventan los nuevos procesos, en que se estabilizan y en que dejan de ser funcionales y terminan siendo suplantados por otros procesos o se convierten en técnicas en desuso. Por ejemplo, la litografía inauguró la lista de técnicas modernas decimonónicas, pero tuvo un lapso de tiempo muy corto para la ilustración de libros y periódicos, sobre todo de periódicos, pues la edición express del periódico no puede compararse con la del libro, que es más lenta, y terminó siendo, junto con todas las técnicas de grabado, un complemento artístico para el libro o una técnica con una vertiente exclusiva para el campo artístico. En cambio, la fotografía llegó para quedarse. Se adaptó a todas las modalidades de impresión, en relieve, en hueco y planografías, es decir, todas las modalidades de fotograbado, hasta que dejó de manifestarse en una superficie física y se desenvolvió, como sabemos, ya bien entrado el siglo XX, primero en proyecciones y luego en las pantallas de las computadoras, las tabletas y los celulares, como los utilizamos actualmente. ¿Quién imprime sus fotografías en la actualidad? Tres puntos clave debemos considerar sobre el trayecto de los procesos de impresión del siglo XIX. Número uno, en esta trayectoria tecnológica se encuentra presente el factor geográfico. Las técnicas de impresión son de origen europeo y en diferentes trayectorias, me refiero a cada técnica, tardaron en arribar a México,
a integrarse con las técnicas ya establecidas desde la imprenta novohispana y a adaptarse a los contextos propios que incluyen mano de obra, materiales, herramientas, prensas y sustratos. En algunos casos existe el dato de inclusión en nuestro país, pero en la mayoría no lo sabemos a ciencia cierta. Número dos, la otra parte que complementa el trayecto de las técnicas son los materiales y el equipo para imprimir. Y aquí añadimos, además de Europa, a los Estados Unidos, que junto con ellos, con los europeos, fueron los principales distribuidores de papel, tintas, prensas, mobiliario y demás, sobre todo en lo correspondiente al final de la segunda mitad del siglo XIX, cuando la industria y el mercado de enseres para la imprenta ya se encontraba plenamente estructurado y cuando ya se dispone de catálogos y especímenes sobre insumos para imprimir. Y número tres, un tercer factor es la tecnología en sí misma. Y aquí debemos mirar los aspectos que hicieron de la técnica y de los materiales en general una derivación específica para los procesos de impresión, porque la producción de máquinas de cepillado, esmerilado, corte, pulido y acabados para barcos, locomotoras, maquilas, tornos, taladros, hidroeléctricas, máquinas de vapor y todo factor que inmiscuye criterios de la física y la química aplicados a la ingeniería, influyó en los materiales en general y en los modos de adecuación de los materiales para imprimir. Baste mencionar unos datos que me parecen relevantes, que les voy a compartir. El zinc y el aluminio, por ejemplo, si bien se conocían desde la antigüedad, no fueron empleados para ser grabados, sino hasta el siglo XIX. Primero, porque estos metales no se habían aislado sino hasta este periodo. Y segundo, porque los grabadores no reconocieron en sus características algo suficientemente funcional para la producción de imágenes sino hasta el siglo XIX. Otro ejemplo es el acero. El acero es una aleación de hierro y un porcentaje variable de entre 0.03% y 1.075% de carbono. Si bien el hierro se conoce desde tiempos prehistóricos y se hicieron trabajos finos desde el antiguo Egipto y las culturas mediterráneas, y si bien se hicieron algunos grabados al aguafuerte impresos en el periodo del libro antiguo, es hasta el siglo XIX que se incluyó bastante en los procesos para imprimir, principalmente en la fabricación de prensas totalmente hechas de metal y en otro tipo de muebles que se emplearon en los talleres. En pocos ejemplos, la producción de imágenes en el hierro blando, más bien empleado para el grabado del diseño de timbres postales y de billetes. A principios del siglo XX, prácticamente todas las máquinas para imprimir, máquinas para coser libros, cortadoras, dobladoras, chivaletes, estantes y demás, eran fabricados con acero. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque la metalurgia logra consolidarse en el siglo XIX y permite así incluir materiales que antes no se usaban. Otros datos importantes que agregar. El empleo del rodillo para entintar las matrices es consecuencia también de la tecnología del siglo XIX. Recordemos que los grabados en madera se entintaban en Nueva España, al igual que los tipos móviles, con balas de cuero de cabra, y que los grabados en cobre se entintaban con trapos de lino y se desentintaban con tela aprestada o con la palma de la mano. Los primeros rodillos de cuero fueron inventados probablemente para suplir a las balas de cuero, pero el dato preciso no lo tenemos en la xilografía ni en la tipografía, sino más bien en la litografía, en donde se usaban para entintar las piedras litográficas, como lo menciona en su manual de litografía el mismo Alois Senefelder, inventor de la litografía. Pero los rodillos de hule existieron gracias a la presencia de polímeros, primero naturales y luego sintéticos, consecuencia primero del proceso de vulcanización del caucho, que consiste en cocinar el caucho con azufre para hacerlo más duro y resistente, y luego de la sintetización de la celulosa, que propició el uso de fibras sintéticas como la baquelita y el poliestireno, empleados para los rodillos de las máquinas de offset y las rotativas, e incluso de las máquinas de escribir.
Aquí abro un paréntesis para explicar lo de la celulosa. Es una sustancia que se obtiene de biomoléculas orgánicas vegetales y animales, es decir, de las fibras de algunas de sus partes, como tallo, raíces y frutos, en el caso de los vegetales, y de cartílagos, en el caso de animales. Un ejemplo clásico de celulosa empleada en los libros es la confección del papel, cuyo componente principal es un biopolímero, como en el caso del papiro, el cáñamo o las fibras de lino. Como sabemos, los papeles para imprimir fueron desde el origen de la imprenta hechos principalmente con fibras de trapos de lino procesados y en escaso número con algodón y cáñamo, cosa que se siguió haciendo hasta bien entrado el siglo XIX, a lo que se fueron añadiendo fibras de esparto, una fibra natural obtenida de unos arbustos silvestres oriundos de España, y de celulosa de madera, un tipo de biopolímero natural consistente en trozos de madera triturados y cocidos con sosa cáustica y sulfatos, con el que se hizo papel desde mediados del siglo XIX hasta casi en su totalidad en todo el XX. Los detalles sobre el papel en México, para quien tenga una inquietud más a fondo sobre este tema, se pueden consultar en el libro de Hans Lenz, titulado Historia del papel en México y cosas relacionadas, 1525-1950, de editorial Miguel Ángel Porrúa. Vamos ahora a hacer una descripción de los procesos de litografía, offset y fotograbado y cierro la exposición con un resumen sobre los tópicos de identificación de técnicas. Ese es un plus que les traigo para que pueda serles útil cuando confronten algún documento impreso con estas técnicas, principalmente relacionado con las imágenes, ¿no? Como ya lo explicó muy bien y en extendido la maestra Beatriz Bernd, la xilografía o grabado en madera es un procedimiento de impresión en relieve con el que se determina el positivo de la imagen en el que se emplearon maderas al hilo o a la fibra cortadas a manera de tablas o tacos, los mismos que se tallan con gubias o gurbias y en donde la descripción morfológica se realiza principalmente con líneas. El grabado en lámina, por el contrario, se trabaja en una placa o plancha de metal, principalmente de cobre, en el periodo antiguo, en donde las incisiones son el positivo de la imagen y en donde tenemos una variedad vasta de procedimientos, como vemos aquí, en esta imagen. Las principales técnicas de grabado en metal en México en el periodo colonial fueron el buril y el aguafuerte lineal. Ya en el siglo XIX llegan las demás. Los otros tipos de aguafuertes que están descritos ahí se agregaron después. En esta tabla vemos una clasificación de tipos de grabado en metal, el tipo de procedimiento que es, las herramientas empleadas en cada caso y el tipo de huella que generan. Ya que hicimos una lectura para reafirmar lo descrito en esta diapositiva, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, la punta seca produce líneas irregulares. Se trabaja con un instrumento que es una punta de acero, punzón o punta de metal. Y es un procedimiento directo. Se trabaja con la fuerza de la mano. La otra es el buril. Produce líneas regulares o limpias. Se trabaja, como el nombre de la técnica lo es, con un buril. Y también es un procedimiento directo. La mezzotinta o mezzotinta produce puntos irregulares, se trabaja con un instrumento que se llama cuna o graneador, en el cual intervienen después un raedor y un bruñidor, y también es un procedimiento directo. El aguafuerte con escople y buril produce líneas y puntos irregulares, se trabaja con esas herramientas, un escople y un buril. El escople es el que ven ustedes abajo en la imagen del centro. Es una especie de cilindro a manera de lápiz que tiene en la punta un corte a 45 grados con el que se hacen trazos que simulan buril. Y aquí ya es un procedimiento indirecto, es decir, se sumerge en el baño de ácido. Luego está el aguafuerte al barniz suave que produce líneas gradientes. Se trabaja con un lápiz, con una pantalla de papel y con un barniz suave, como su nombre lo indica, y es un procedimiento también indirecto.
Luego está el aguafuerte al azúcar, que produce manchas. Se trabaja con pincel, también es un procedimiento indirecto. Y por último está el azufre, en el cual se produce una reacción química entre esta sustancia y el cobre. Produce manchas, también se trabaja con el pincel y también es un procedimiento indirecto. Hay otras técnicas derivadas de estas, que por el momento sobra mencionar, pero me interesaba exponerles esto porque este conocimiento después fue retomado en las técnicas de fotograbado para la reproducción de imágenes mecánicas. Referente a la litografía. La litografía se atribuye en su invención al checo Alois Senefelder en 1796 y su introducción, como ya reiteramos varias veces, por Claudio Linati de Prevost en 1826. De este último se tiene noticia del primer periodo litográfico en México, que se llamó el Iris. Senefelder fue, además de litógrafo o inventor de la litografía, también fue actor, músico, libretista. Curiosamente, escribía sus partituras al revés, forma de escritura que también hacía Leonardo da Vinci, por ejemplo. Y fíjense aquí, vemos que no fue un mero descubrimiento, sino también partía de un soporte antecedente, que también sabía hacer grabado en metal, empleó el aguafuerte en cobre, la punta seca y el buril en placas de estaño. Construyó por sí mismo la prensa manual para poder imprimir las piedras litográficas y obviamente a él se atribuye la primera impresión litográfica conocida del mismo año de su invención, de 1796. Aquí tenemos una imagen del periódico El Iris de Claudio Linati, que les acaba de comentar, de 1826. La composición de la matriz con la que se hace litografía se llama piedra litográfica. El porcentaje acentuado de carbonato de calcio en la piedra calcárea es fundamental porque de allí se obtiene el mayor beneficio de este material para la litografía. ¿Por qué? Porque retiene el agua en un tiempo suficiente, tiene la textura idónea para la recepción del dibujo y puede emplearse infinidad de veces para la creación de nuevas imágenes impresas. El mármol de algunas canteras actuales contiene un porcentaje similar al carbonato, razón por la cual ha sustituido por eso y por costos a las piedras originales de Solnhofen en Baviera, Alemania, mina cuya explotación de esa mina servía para sacar las piedras que servían para hacer litografía en esa época y todavía en buena parte del siglo XX. Allí tenemos en la diapositiva la composición de estas piedras. Tienen 97% de carbonato de calcio y solamente un 3% de silicio, aluminio y óxido de hierro. Sus características es que son piedras tan antiguas que son sedimentos de restos calcáreos de animales y plantas en descomposición con una antigüedad de alrededor de 120 millones de años. Las cualidades y optimización que tienen es que son porosas y tienen una dureza variable, tienen una retención grande de la grasa y del agua. Tienen que tener una forma rectangular, es decir, han sido cortadas de la mina para que tengan esta superficie morfológica idónea para poder hacer litografía y tienen que tener un espesor no menor a 7 centímetros. ¿Por qué? Porque estas piedras se llevan a la prensa y la fuerza de la prensa, si este grosor es menor, puede fracturar las piedras. El procedimiento de litografía consiste en dibujar sobre la piedra con un lápiz graso, humectar la piedra y entintarla con tinta grasa, de tal manera que las partes húmedas en la piedra no reciben tinta y con ello lo dibujado puede imprimirse. Aquí tenemos una diapositiva que nos muestra a grosso modo los materiales empleados en la estampa litográfica. Primero que nada, la litografía se fundamenta en este axioma: las sustancias grasas y acuosas no se mezclan.
se habla de una disolución acuosa siempre que el disolvente sea agua, a eso se refiere con disolución acuosa. Las propiedades de las sustancias acuosas pueden variar en razón de su relación con otras sustancias, aun cuando su composición es la misma en estado sólido, líquido o gaseoso. En la litografía, la tinta grasa y el lápiz litográfico forman una compatibilidad estable que se contrapone al agua distribuida en la piedra calcárea, cuyas propiedades de retención y distribución del agua permiten un tiempo razonable para transferir de la imagen en cada tirada o impresión. Caso contrario, la emulsión es la mezcla de dos líquidos inmiscibles con una estabilidad relativa. Entonces, son aspectos axiomáticos que tienen que ver con el proceso litográfico. En resumen, la litografía se basa en que sobre una piedra calcárea se dibuja con un lápiz graso, después se humecta la piedra y con tinta grasa, estando húmeda la piedra, se entinta y solamente las partes grasa con grasa van a recibir la tinta y posteriormente pasa al proceso de impresión. Aquí tenemos una imagen de la prensa litográfica que también podemos llamar rasero. Está compuesta por un mecanismo que permite, además de esta parte que hace contacto con el papel y la piedra, que se llama rasero, hacer una presión por contacto y arrastre para recoger la tinta en el papel. El mecanismo de la prensa litográfica es un derivado de la prensa de grabador o del tórculo, con una sustitución en el mecanismo de presión, que ahora se ejerce por arrastre y no por rodamiento, como sucede con el tórculo. No se utiliza un tórculo para imprimir litografía porque puede romper la piedra, ¿sí? Entonces, esta función mecánica que dio Senefelder para imprimir a través del arrastre con un rasero podía hasta cierto punto respetar la composición de la piedra como una unidad y no fracturarla. Ahora les traigo unos ejemplos visuales de los tipos de litografía que se hicieron en el siglo XIX y que todavía se practican. La primera es la litografía a lápiz o a barra. En la parte izquierda tenemos un lápiz graso fabricado ex profeso para litografía. En la parte derecha tenemos una caricatura de José María Villazana hecha con un lápiz de estos con la técnica de litografía. Vean cómo la apariencia visual es un acercamiento. La apariencia visual se parece a la de un lápiz o a la de un crayón negro dibujado sobre un papel. También tenemos otra modalidad, que es la litografía a la pluma. En lugar de utilizar un lápiz graso, se utiliza una tinta grasa que se puede aplicar con plumillas para dibujo, con plumillas caligráficas o incluso con pincel. Allí tenemos también una caricatura de Villazana trabajada con plumilla. Vean la diferencia, regreso a la diapositiva anterior. Aquí tenemos gradientes de claro oscuro, similares a los de un lápiz de grafito. Acá tenemos contrastes definidos, similares a la huella que deja dibujar con tinta china. Hago esta comparación para que se puedan entender este tipo de diferencias. Y aquí tenemos unos ejemplos de algunos litógrafos del siglo XIX, José María Villazana, Pedro Gualdi o Pietro Gualdi, Constantino Escalante, Hipólito Salazar. Y pasamos a una modalidad litográfica, pero con color, que se llama cromolitografía. Esta modalidad consiste en dibujar e imprimir sobre tantas piedras como colores requiera la imagen. En los ejemplos anteriores vimos el proceso en blanco y negro. Pues bueno, para obtener una cromolitografía se necesitaban un número predeterminado de piedras y una asignación de color para cada piedra. De tal manera que si se pretendía imprimir tres colores en una misma imagen, se tenía que tener tres piedras, una para cada color y cada una con un trabajo distinto para que empalmadas en el papel nos diera un resultado policromático.
Este procedimiento se comenzó a producir pocos años después de la invención de la litografía, llegando a mediados del siglo XIX a imprimirse estampas, fíjense qué increíble, de 12 a 15 tintas, es decir, empleando de 12 a 15 piedras en imprimir una misma imagen. Recordemos, por favor, que los procesos de impresión implican la reproducción o multireproducción de originales, ¿sí? Y eso significa que cada estampa por sí misma, pese a que pertenecía a una secuencia, a una edición o a un tiraje, era por sí misma única. Para obtener una precisión de coincidencia cromática en el trabajo de cada piedra en la cromolitografía, se realizaba un registro que consiste en una impresión de la primer piedra que funciona como molde para la transferencia de la imagen a las demás matrices. De tal manera que la información de cada piedra, gracias al registro, pueda hacer coincidir cada uno de los colores, cada una de la información que tiene la imagen, en el lugar correcto en cada uno de los impresos que se va a imprimir. El orden de impresión de cada color va a ser siempre del más claro al más oscuro, en razón de la sobreposición de los colores y de los efectos de combinación por transparencia y por contraste. Entonces, esto requería, además de un conocimiento de dibujo y composición, también un conocimiento de manejo de color. La tipografía se dibuja sobre la piedra de manera manual invertida, se transfiere de la imagen impresa de un grabado en cobre o mediante una transferencia de una impresión tipográfica o de manera directa. La adecuación a la composición en la piedra responde así al registro predispuesto entre el diseño del texto y la imagen litográfica. ¿Por qué estoy mencionando aquí el texto? Porque además de imágenes, también los textos participaron, por supuesto y desde luego, en todos los procesos de impresión en el siglo XIX. La estampa cromolitográfica se identifica por la definición de sus colores, limpios en áreas sin interacción y matizados por sobreposición. Al ratito que vayamos en la recta final de la exposición, les voy a añadir más información al respecto de cómo identificar una cromolitografía. Y aquí tenemos una pequeñita exposición de cromolitografías. Aquí tenemos tres imágenes de Carl Nebel. Ahora, otra modalidad litográfica es la litografía coloreada. Una litografía impresa principalmente en negro es coloreada a mano con una técnica de disolución acuosa. Generalmente era acuarela. En casos raros vamos a encontrar la presencia de gouache o de temple, ¿sí? Pero una técnica aguada o una técnica de agua. En algunos casos, el empleo del stencil o de plantillas para zonas concretas es un recurso que permite repetir el proceso de coloración por zonas en imágenes repetidas en una misma impresión o en un tiraje de impresiones. ¿Esto por qué? Porque si se iba a hacer un tiraje con un número de estampas considerable, digamos entre 50 y 100, por ejemplo, y se iban a colorear a mano, iba a ser un trabajo manual exhaustivo. Entonces, para ahorrarse el trabajo, a veces vamos a encontrar el empleo de plantillas. Eso permitía agilizar la coloración de cada estampa y avanzar mucho más rápido. La estampa coloreada se distingue de la cromolitografía en las transparencias de la aguada y en la palidez de los colores en las zonas dibujadas con el lápiz graso. Es decir, una litografía coloreada no es más que una litografía en blanco y negro originalmente, después coloreada a mano, ¿sí? Como en este caso, otra imagen de Carl Nebel. Esta es una litografía coloreada. No se confunda con cromolitografía, por favor. Esta estampa está coloreada a mano. Aquí tenemos un acercamiento. Podemos ver las huellas del pincel, ¿sí? Si aislamos visualmente, si primero reconocemos y luego aislamos los colores, podemos identificar los límites del trazo con el pincel. Y podemos también incluso, si somos observadores, ver que los trabajos de volumen y de claroscuro están hechos con negro. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí en el pecho del caballo, donde nace el cuello, aquí se ven unos hachurados, unos entramados de líneas,
¿sí? Hechos con negro. La mancha de color se ve marcadamente delimitada, es decir, fue hecha con un pincel. También tenemos prácticamente desde el principio litografía entre comillas en metal. ¿Por qué digo litografía entre comillas en metal? Porque litos es piedra, grafos, imagen o dibujo. Entonces, decir una litografía y la palabra nos indica que es piedra en metal, ¿no? Es una contradicción. Pero esta superposición o inexactitud de términos la vamos a ver recurrentemente, no solo en el siglo XIX, sino incluso en la actualidad, ¿no? Cuando alguien se refiere, por ejemplo, a la técnica de offset, dice, pues es un taller de litografía, cuando no, en realidad es un procedimiento de offset. Las planchas de zinc ya se utilizaban en litografía desde 1818 y desde 1819 en aluminio. ¿Por qué en estos metales? Porque estos metales, aunque no son tan porosos como la piedra caliza, una vez graneados, tienen las cualidades de retención de humedad parecidas a las que tienen las piedras litográficas, ¿sí? Y una manera de granearlos era utilizar una caja graneadora, un aparato mecánico o mediante un lijado exhaustivo en diferentes direcciones hasta tener una superficie porosa, ya fuera en el zinc, ya fuera en el aluminio. Estas planchas se pueden imprimir en un tórculo. Esto era una ventaja en vez de en una prensa litográfica. Claro, siempre y cuando se tuviera a la mano un tórculo. Es un rasero. Una derivación tecnológica del procedimiento de la litografía fue el offset. La primera prensa para offset impulsada por vapor data de 1895. Fíjense, prácticamente al final o en la recta final del siglo XIX. El offset consiste en aplicar tinta sobre una plancha metálica de aluminio con la información grabada mediante la interacción de varios rodillos que humedecen la plancha, la entintan e imprimen sobre el papel. El offset, como les decía hace un momento, suele llamársele también proceso litográfico o litografía porque se basa en el mismo axioma, que era ¿cuál? ¿Se acuerdan? Las sustancias grasas y acuosas son parte del principio de la litografía. Y con el aluminio, en este caso, es lo mismo. La diferencia también respecto de la litografía es que el offset ya es un procedimiento mecánico 100%, en donde la mano no interviene más que en la manipulación o acción del cuidado de la máquina que imprime. Aquí tenemos un esquema muy, muy categórico de lo que es el procedimiento de offset. Aquí está englobado tan solo en 4 cilindros. Uno, que es el de la izquierda, es el papel, que en el siglo XIX, a estas alturas, además de en hojas sueltas, ya se fabricaba en bobina o en rollo para alimentar las prensas rotativas, como en este caso una máquina de offset, varios rodillos o cilindros que humectaban o que entintaban, y uno de goma que transportaba la imagen de la plancha de metal al papel mediante la presión con otro rodillo que está por debajo. Vamos ahora a explicar un poco sobre las rotativas. La rotativa no es en sí una técnica, pero fue tan determinante por el tipo de mecanismo que se ideó para poder sistematizar el trabajo de impresión y para poder ahorrar un número de manos que se requerían en el ámbito manual, en las técnicas manuales. Son rotativas o se llaman rotativas por el mecanismo de rotación de cilindros que entintan e imprimen. Como ya dijimos, en el caso del offset, un tercer grupo de cilindros de goma humecta la matriz. La invención de las prensas rotativas data de mediados del siglo XIX y ha sido atribuida a un tal Richard Ho de 1843. La primera rotativa fue diseñada para imprimir caracteres tipográficos adosados a un cilindro.
pero con el tiempo vino a satisfacer además las necesidades productivas de impresos en offset y rotograbado, es decir, cilindros de metal fotograbados en hueco. En todos los casos, las imágenes y textos a imprimir se curvan sobre un cilindro giratorio. El sistema rotativo, ¿en qué consiste? En tinta la matriz. Esta transfiere la imagen entintada al sustrato, recoge el papel en hojas o en bobina, y a algunas máquinas se les implementó el sistema de corte y plegado del papel, sobre todo al final del siglo XIX, cuando la industria de la prensa o del periódico ya estaba plenamente consolidada. Y es un mecanismo que subsiste en la producción actual de periódicos. Todavía los periódicos actuales, las revistas o estas grandes ediciones en número se apoyan en el trabajo de las máquinas rotativas. Por supuesto, con una ingeniería y una mecánica mucho más moderna. Aquí tenemos unos ejemplos categóricos antiguos de prensas rotativas. Aquí tenemos una que todavía disponía de alguna fuerza manual para poderse mover. Ahí vemos 2, 4, 5 operarios que manejan esta gran máquina. Vean, por favor, el espacio que ocupa. Es grande. Esta máquina supuestamente era capaz de imprimir 600 ejemplares por hora y se supone que es de 1849. 600 ejemplares por hora era ya en sí una monstruosidad. Cuando un grabado en metal se podía imprimir manualmente, es decir, una calcografía, a razón de un ejemplar cada 3 minutos. ¿Sí? Aquí tenemos una prensa rotativa de 6 cilindros, capaz de imprimir, aquí prácticamente lo doble, 12,000 impresiones por hora. Esto es de 10 años después, 1860, mismo número de operarios, diferente diseño, diferente mecanismo de ingeniería aplicado a la máquina, una rotativa de impresión en offset de bobina de principios del siglo XX, prácticamente automotiva, es decir, sin ningún operario más que el que apretaba un botón para accionarla y cuidaba que el impreso y el recorrido del papel se estuviera haciendo de manera correcta. Y luego pasamos al fotograbado. El fotograbado es más que la litografía, creo yo, ese es un criterio personal, más que el offset, una aportación de aportaciones en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque se obtuvo gracias a los procesos de industrialización de la imagen fotosensible, variedades aplicadas al ámbito tipográfico, al offset y al huecográfico, que es la clasificación que vemos ahí al centro. ¿Sí? La definición del fotograbado es que es el conjunto de técnicas que utilizan el efecto de la luz en ciertas sustancias fotosensibles para realizar por medios automáticos el paso de un modelo a su reproducción imprimible, es decir, a una plancha de impresión. También al fotograbado se le puede llamar heliograbado, de helios, sol y grafos, escritura, imagen, por el procedimiento de exposición a la luz que se implica en cada caso. La incidencia en los medios impresos es que la fotografía creó expectativas, apreciaciones, necesidades y dependencias en dibujantes y grabadores, y el fotograbado se añadió a la creación de imágenes, sustituyendo y combinándose con los procedimientos de grabado y litografía manuales. Los procesos fotomecánicos del siglo XIX tienen antecedentes. Estos antecedentes provienen de dos ramas, de los medios impresos y de la fotografía, como dije. Es decir, es una fusión de dos técnicas o de dos modalidades técnicas, una parte que imprime y otra parte que dispone de la fotografía para la obtención de imágenes. De los medios impresos, el grabado en todas sus modalidades y los medios de impresión planográfica, es decir, grabados en relieve, grabados en hueco y modalidades de impresión planográfica, como en el caso de la litografía. De la fotografía, la cámara oscura, la cámara estenopeica y las máquinas de dibujo.
Como les decía, sí, la fotomecánica fue un invento del siglo XIX, pero también tiene antecedentes que propiciaron que eso sucediera y son esos. La invención de la fotografía, tal cual, como la conocemos, en 1826, atribuida a Nicéphore Niépce, y una sustancia que favoreció el florecimiento de la técnica fotomecánica, que fue el colodión, que es una solución gelatinosa sensible a la luz, que tuvo su primera aplicación fotomecánica en 1850. Ahora, del fotograbado debemos de considerar algunos aspectos que son parte de su proceso y que se aplicaron a clichés tipográficos, es decir, a imágenes fotograbadas que acompañaban a los tipos para las impresiones en relieve, al offset y al rotograbado. Las imágenes se filtran mediante una trama o pantalla con un diseño reticulado antepuesto, como vemos ahí a la derecha. Los tonos grises se descomponen en puntos negros llamados semitonos. Los colores se obtienen por la mezcla de los colores primarios más negro, es decir, lo que ahora categóricamente se llama en diseño gráfico tricromías y cuatricromías, en donde una lámina para cada color descompone aisladamente una misma imagen para amarillo, magenta y cian, proceso similar al de la cromolitografía, pero en este caso aplicado a un proceso mecánico y con 3 o 4 colores nada más. Esta descomposición de la imagen se llama trama o tramar, que se obtiene mediante una retícula de puntos de superficie variable, pero de centros equidistantes, es decir, no es una reticulación arbitraria, sino que dispone de una secuencia y de una métrica geométrica. Se produce al interceder entre el negativo fotográfico y la superficie fotosensible una pantalla opaco-transparente para su posterior exposición a la luz o lectura y que después se va a convertir en una matriz imprimible, ya sea en relieve, ya sea en hueco o ya sea planográfica. Vuelvo a repetir. Esta trama tiene una métrica que se parece mucho a lo que actualmente llamamos pulgadas líneas por pulgada en el tamaño de las imágenes digitales y en cómo se van a imprimir. Aquí la descomposición de la imagen fotográfica en puntos se mide por la separación entre las líneas de cada celda en líneas por pulgada, LPP o LPI o lineatura. Para el fotograbado, entre 90 y 109 líneas por pulgada. Para offset, 300 líneas por pulgada. Y para rotograbado, 120 a 200 líneas por pulgada. Entre más cerrada es la trama, la definición de la imagen, la calidad de la imagen es mejor en el impreso, como los ejemplos visuales que tenemos ahí. Aquí tenemos un ejemplo rotográfico de imágenes de un fotógrafo norteamericano, y es Curtis, y un dibujo que después fue rotograbado, que aparece en el libro El México Desconocido de Carl Lundholz. A diferencia de una impresión xilográfica, calcográfica y tipográfica, ¿sí?, carecen de tramas, ¿sí? Aquí tenemos un acercamiento del imparcial y no vemos aquí trama alguna. Es el golpe en seco de los planos completos de las letras. Si vemos una porosidad, es propia del papel, es propia del tipo, o lo que está grabado en el plomo, o es propia del procedimiento mismo de tintar y de imprimir, en donde puede faltar algo de tinta o puede faltar algo de presión. Y bueno, quería yo extenderme a lo de identificación, pero ya no me da tiempo. Muchas gracias. Un abrazo a todos y cuídense mucho.
Welcome back, everyone. What an incredibly interesting talk. I think oftentimes we tend to overlook just how influential technological advances were and are in the creation of our objects of material culture, and just how much can be learned by analyzing and doing sort of a reverse engineering on the ways these objects were made. Bienvenidos todos de nuevo. De verdad, qué plática tan interesante. Me parece que señala puntos súper importantes que a veces se nos olvida de cómo la tecnología influencia estos objetos que tenemos tan, en tan alta estima y que parecen un poco inamovibles en el tiempo, como los libros, ¿no? Just quickly, I would like to properly introduce today's speaker, Dr. Héctor Raúl Morales Mejía. He's an associate professor at the Department of Design and Visual Communication. His lines of research revolve around Buhring engraving from the 15th to 16th centuries, particularly the engravings of Durer and his contemporaries. He's interested in relief and intaglio printing processes and the history of books and drawings, and he's a member of the Interdisciplinary Seminar on Bibliology since 2017. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su plática. Muy interesante. As the doctor mentioned, it's not a common thing to have the people involved in the actual construction of the material objects, in this case, engravings, books, also doing the research on their craft and its history. And today we're fortunate enough to have such two individuals. Mm-hmm. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con, así como lo mencionó el doctor Morales, con dos personas que son tanto artistas del arte, valga la redundancia, perdón, de los libros y el grabado, que también hacen investigación sobre su arte. Just to introduce today's commentator, Simon Loxley is a graphic designer and is the author of various books on the study of typography, like Type is Beautiful, The History of 50 Remarkable Fonts, a personal favorite of mine, Type, The Secret History of Letters. And he designed and edited Ultra Bold, which is the Saint Bride Library Journal. And his latest book was published in 2019 and is titled Emery Walker, Arts, Crafts, and a World in Motion. Welcome, Simon. Thank you. Thanks. I've sort of written my response. I've translated into Spanish as well, mm-hmm. and English. So I'll read the Spanish bit first. Paragraph, then I'll do the English. Hoping I can read my own writing. Recientemente he estado leyendo los ensayos de algunos estudiantes en los que escriben sobre los efectos de la tecnología en el diseño gráfico. Han tendido a concentrarse en el mundo que conocen, la era digital, con, para ellos, su gran virtud conquistadora de la velocidad. Trabajar en procesos más lentos parece llenarlos de horror. I've recently been reading some students' essays in which they write about the effects of technology on graphic design. They have tended to concentrate on the world they know, the digital era, which for them, with for them, its great all-conquering virtue of speed. Working in any slower processes seems to fill them with horror. Creo que quizás los estudiantes no aprecian los beneficios que podrían derivarse de tener la oportunidad y el espacio creado para que usted pueda pensar en el futuro mientras realizaba una etapa de su diseño. Para pensar en el futuro en la siguiente etapa. I think perhaps the students don't appreciate the benefits that could come from having the opportunity and space created for you to think ahead while you're engaged in carrying out one stage of your design, to think ahead to the next stage. Entonces fue interesante escuchar la conferencia de Héctor con su análisis y explicación de tantos procesos más lentos, aunque ya entonces, por evidentes necesidades comerciales, el deseo y la presión siempre debió ser por una mayor velocidad, como vemos con las revolucionarias prensas rotativas que podrían imprimir la increíble cantidad de 600 ejemplares por hora. So it was interesting to listen to Hector's lecture, its analysis and
explanation of so many slower processes, although even then, through obvious commercial pressures, the desire and pressure must always have been for greater speed, as we see the revolutionary rotary presses that could print an incredible 600 copies an hour. Hector, ¿crees que el tiempo y la velocidad fueron factores importantes para la imprenta en México en este siglo? Do you think time and speed were important factors for printers in Mexico in this century? Gracias, Simon. Bueno, primero, ha sido un enorme placer estar aquí con ustedes en este evento. Agradezco muchísimo la presencia de Simon como profesional. It has been a great pleasure to be here with you at this event. I really appreciate the presence of Simon as a professional. Thank you. Respecto a la pregunta, creo que es importante recalcar el factor tecnológico en los procesos de impresión, porque es lo que determina y al mismo tiempo refleja las circunstancias de ser de la producción de imágenes y de textos acordes a un momento histórico. Sobre la importancia que esto tiene para con los estudiantes de las carreras, tanto de artes, artesanías, artes plásticas y particularmente diseño gráfico, desde luego que es repercusivo. Los estudiantes viven un momento particular propio de su época y de acuerdo con eso es que reciben una educación propia de la inmediatez que les demanda su ámbito profesional. Pero si ellos tienen un conocimiento integral sobre lo que son los procesos de impresión de otras épocas, podrán valorar mejor y con una cultura más extendida lo que es la época que a ellos les toca vivir, y no solamente la particularidad de la función en la que se aplica la técnica, sino también la parte cultural. Right. Nada más resumiendo un poquito en inglés. To Simon's question, Hector says that it's very important because that to stop and think about the effect of technology in printing, because it's effectively what determines and reflects the historical moment in which they were created. And as for the students right now, Hector thinks that, yes, they do learn to use the technology that is available to them right now, and that they work on that one, but he believes that having a more integral knowledge of all the stuff that came before them that allows them now to use the technology that they're using now will definitely make them better at their profession and make them value exactly what the moment that they're living in and all the advantages that they have at the moment. Sure. Yeah, I would agree with that, definitely. Hector, has descrito muchas técnicas diferentes utilizadas. ¿Había ya una mano de obrera calificada de practicantes en México en los años posteriores a la independencia? ¿O se desarrolló gradualmente? Hector, you've described many different techniques that were used. Was there a qualified workforce of practitioners in Mexico in the years following independence, or did it develop gradually? Las técnicas de impresión y los productos de impresión que se hicieron durante cada una de las etapas en México en el siglo XIX se vieron influenciados por los sucesos históricos. Esto de alguna manera afectó y al mismo tiempo propició particularidades de producción, no solamente en cuanto a la adaptabilidad técnica, sino también en cuanto a los tipos de productos. Debemos de considerar que a nivel universal, no nada más en México, el surgimiento de las publicaciones periódicas fue un factor de adaptabilidad a los hechos históricos. Y en México no fue la excepción. Tanto los movimientos de independencia como los movimientos del primero, del segundo imperio, y ya yéndonos hacia la recta final sobre el porfiriato. Cada una de estas etapas se vio afectada y al mismo tiempo propiciada por el lenguaje del material impreso. Okay.
we need to understand that Hector says that the techniques and the products used for printing were definitely influenced and allowed for all kinds of publications and techniques and products to evolve. That we need to remember that something like periodical publications were the direct effect of these events like the independence or the Second Empire. And yeah, these events were effectively what allowed technologies to evolve. Does he think, I mean, at the points of independence, would there have been lots of the skilled printers there already in Mexico, or did it have to, was that a situation that had to grow through the century? Or I just sort of wonder what the situation was in terms of skills, habilidades in Mexico in, por ejemplo, 1822. Simon pregunta que si, por ejemplo, al momento de la independencia, ¿cuál era el panorama en cuanto a las personas que eran capaces de realizar este tipo de grabados, a la tecnología, o si ya existía una fuerza laboral dedicada específicamente a este tipo de arte? Yo creo que las fechas, los periodos que marcan un antes y un después, son fechas que nos permiten identificar momentos cronológicos, pero entre estos puentes existen transiciones sutiles. 1820, 1822 todavía arrastra la tecnología del periodo novohispano. Se siguen trabajando grabados en madera, tipografías en metal, grabados en metal, a la usanza del periodo antiguo, que es desde que se inventó la imprenta hasta los albores del siglo XIX. En cuanto a habilidades, pues bueno, las habilidades en México eran de varios tipos, dependiendo de la manera en que estaban estructuradas las imprentas, desde lo que eran en sí los editores como organizadores o gestores de los productos editoriales, hasta lo que era en sí el trabajo de taller, en donde había varias manos que se implicaban en diferentes oficios, desde quien batía la tinta, que por cierto tenía ese nombre, como batidores de tinta, quienes preparaban o elaboraban el papel, quienes prensaban el papel, quienes encuadernaban los libros, o quienes hacían los diseños o los grabados que después se iban a imprimir. Y dentro del rubro tipográfico, pues también había varias tareas, como los cajistas, los fundidores, etcétera. Estos operarios, desde luego que tenían que tener un tipo de habilidad, un tipo de calificación para poderse considerar óptimos para el tipo de trabajo que se hacían. Y estos consorcios, heredados desde la época novohispana, correspondían principalmente a algunas actividades familiares. Okay. Hector says that by the 1820s, basically the panorama of printing in Mexico was the same as it had been since it was New Spain, like from before, which it was very similar to that being used in Europe, I imagine, which was, you know, the people setting the type, the people making the ink, the people sewing the books, that it stayed pretty much the same. And its change after 1820 was pretty subtle, until it became what it was now, and that all these crafts and abilities probably came from family businesses. Right. Okay, thank you. Hector, mencionaste la sustitución de madera por plomo. El tipo de madera floreció en los Estados Unidos en el siglo XIX. Siendo la madera una material abundante y por lo tanto barato. ¿Habría sido esta la situación en México o fue el tipo o la madera importado? So Hector, you've mentioned the in the talk substitution of wood for lead. Wooden type flourished in the United States in the 19th century
because wood was a plentiful material and therefore it was cheap. Was that the same situation in Mexico, or was wooden type or wood itself imported? I don't know. I think there are so many printing processes in the 19th century that research has raw material for a long time. It is impossible to talk about all the technical aspects of the 19th century in this space. The case studies can solve some unknowns, but the generally about the technology must be very clear. En el caso de la madera, creo que podríamos abrir un apartado específico sobre este material, porque si bien se practicó desde el siglo XVI, se siguió utilizando durante todo el siglo XIX para solventar algunas particularidades, no solamente técnicas o propias del taller, sino también algunas particularidades estéticas. La madera tiene una cualidad muy particular cuando se imprime y se ve en el papel que no se tiene con otro proceso, y por eso era insustituible. Hay una modalidad de grabado ideada en Inglaterra, precisamente, que fue el grabado en corte transversal. Acá le llamamos corte de taco, que es como se ve la madera cortada y se ve el dibujo de los anillos del crecimiento del árbol, que también fue una novedad tecnológica de finales del siglo XVIII y que también fue practicada en México. No he estudiado mucho al respecto, pero prácticamente todas las técnicas de impresión, tanto manuales como mecánicas, se practicaron en nuestro país con diferentes latitudes cronológicas, a diferencia de las que se hacían en Europa o de las que se hacían en Estados Unidos. Okay, regarding the use of wood against lead, Hector says that here in Mexico, wood cuts have been used since the 16th century all the way through to the 19th century, but it was used mostly for aesthetic purposes because the wood renders a certain kind of print that cannot be achieved with other materials. And he mentions a technique that was first started in England during the 18th century, which is the wood engravings, which is different from woodcuts because it goes against the grain of the wood, which allows for a more stable material. And he mentions that that came to Mexico and that was used here in Mexico. And that basically most of the techniques of printing that had been used elsewhere in Europe came here to Latin America and have been used ever since. Okay, thank you. Gracias. I don't know how easy this one is to answer. As dicho, la imprenta en la Nueva España no estaba tan desarrollada como en Europa. Y sin embargo, esto es lo que le dio una identidad en sí misma. Decisiva para la imprenta mexicana del siglo XIX, más en términos de contenido que de procesos. Es fácil resumir cuál era exactamente esta identidad mexicana distintiva en términos de su producción impresa. You said in the talk, printing in New Spain was not as fully developed as in Europe, and yet this is what gave it an identity in itself. It was decisive for Mexican printing in the 19th century, more in terms of content than processes. Is it easy to summarize exactly what this distinctive Mexican identity was in terms of its printed output? Was there a sort of Mexican, would you say it was a style? Well, Simon, this is a very, very good question, and this is a good reason for investigation, I think. Creo que es una excelente pregunta, Simon, porque las distinciones, las diferencias entre la imagen producida en la Nueva España y la producida en Europa es categórica desde mi punto de vista. Creo que sucede un poco menos con la tipografía. Yo no estudio la tipografía, estudio más la imagen. Creo que hay diferencias
mucho más marcadas en la imagen que en la tipografía. Y la diferencia sí, es en parte el estilo y es en parte también la técnica en sí, el dibujo. Aquí en México no tuvimos Rembrandts, ni Dureros, ni un taller Plantin Moretus, pero tuvimos una forma muy particular de iconografía que es fácilmente identificable cuando tenemos ya un conocimiento vasto de la historia del arte, de la historia de la gráfica del periodo nuevo hispano. Me parece que las distinciones tienen mucho que ver, por supuesto, con la distancia geográfica, ¿no? Europa está muy lejos de América, no existían los tránsitos comerciales que tenemos ahora, entonces las distancias eran mucho más grandes y eso propiciaba que en el trayecto de la imagen de Europa a México hubiera cambios, empezando por el clásico grabado de traducción, que era un grabado que se fabricaba copiando otro grabado o copiando una pintura o incluso un modelo arquitectónico, hasta algunos clichés estéticos para la representación de diferentes formas, fuera figura humana, fuera arquitectura, fueran animales o una mezcla de estos. Incluso los modos compositivos, que si bien partían de los modelos de los tratados de dibujo de Europa, también había algunas particularidades. De alguna manera, el grabado en su proyección como imagen era un reflejo de lo que se hacía en pintura, pero también al sufrir una interpretación gráfica, tenía ciertas particularidades de estilo en el contorno, en el achurado, en las tramas, en la manera en que el tratamiento lineal se proyectaba en cada una de las imágenes. Okay. Well, talking about the underdevelopment of Mexican print, Hector says that because of the geographical distance mainly, what came from Europe sort of suffered a change into what was printed in Mexico, because many things were adapted, like style, techniques, drawings, because in Mexico we didn't have the influence of people such as Durer, for example, or Tintoretto, he mentions. And he says that, yes, there is a very particular style for the things that were produced here in New Spain, but it is easily recognizable if you know what you're looking for, because it was quite distinctive. And yes, that the difference between what's produced in images in Europe and in Mexico is really big. It's much, much bigger than if you're talking about the differences between typography, for example. Ajá. Gracias, Hector. Y finalmente, una pregunta, solamente un comentario. Es interesante tu comentario de que la litografía, por ejemplo, tuvo una vida útil relativamente corta como proceso comercial, mientras que en comparación, la fotografía, que llega más tarde, sigue siendo crucial hoy en día. Supongo que se consideraba que la fotografía representaba la realidad absoluta, aunque probablemente desde una etapa temprana era evidente que podía manipularse, mientras que otros medios pictóricos representaban la visión de la realidad de una persona. I thought it was interesting, finally, I'd say not a question, just a comment. I thought it was interesting your comment that, for example, lithography had a relatively short lifespan as a commercial process, whereas by comparison, photography, which arrives later, is still crucial today. I suppose photography was seen as representing absolute reality, even though it was probably evident from an early stage that it could be manipulated, whereas other pictorial means represented one person's view of reality. That's it. Okay. Hector, would you like to answer something? Simon.
I don't know. I think that one of the most important reasons for the press has not been well investigated and deserve attention. Creo que uno de los motivos más importantes de la prensa que tiene que ver con la tecnología no se han investigado bien y merecen atención. Yo sigo aprendiendo. I'm still learning. Creo que la parte tecnológica nos invita a relacionarnos con la ingeniería, con la física, con la química, con el comercio, con la economía y con todos aquellos aspectos o brazos mediante los cuales la imprenta se gestó durante el siglo XIX. Algunos datos los tenemos a la mano, otros son desconocidos, no sabemos bien a bien qué materiales se implicaron, qué tipo de mecanismos fueron los que se utilizaron, y en otros casos no sabemos cuáles fueron los presupuestos o los personajes que participaron en la imprenta. Me parece que investigar eso, además de ser un reto de investigación, tiene que ver con el material que nos permite deducir resultados. Es decir, sin que necesariamente nos hagamos físicos, ni químicos, ni economistas, podamos de alguna manera incursionar en esos espacios para obtener algunos materiales que nos puedan ser útiles para obtener algunos datos que puedan servir para establecer deducciones o nuevas hipótesis. Tal vez no un dato duro, pero sí algunas hipótesis. Por ejemplo, yo he estado investigando recientemente sobre historia de la tecnología. Hay un libro de Trevor Williams que se llama así, Historia de la Tecnología. Son 5 volúmenes, donde nos habla a grosso modo de la historia de la tecnología en varias etapas de la humanidad y de varias partes del mundo. Algunos datos caben bien para identificar qué pasó con la prensa en México, pero hay otros que no, van a quedar por allí un poco para una labor particular de estudio de caso, para buscar algún dato en algún archivo que nos permita entender tanto presupuestos, cantidades, pesos, materiales, maquinaria y personajes para poder tener, en la medida de lo posible, una cierta veracidad en la información. Okay, Hector would just like to point out that there's still a lot to learn about the technology of printing, and not only in the 19th century, like all throughout. And he draws attention to the fact that this is an interdisciplinary subject, that we need to look into other things and go into other sources that may point us into a new direction that may allow us to make new hypotheses, like going into techniques and doing stratigraphical study of the people who were involved in this, in the printing process. And he mentions a book called The History of Technology by Williams, which apparently has 5 volumes, which is, you know, a very integral study, I imagine. And which he mentions the stages of technology in mankind. And he mentions that there might be some clues as to what was going on in the Mexican printing press in that book. But yeah, he mentions that we should all go back to the sources into archives and to the original sources to see exactly what we can find out about everything without necessarily becoming, you know, chemists or, you know, economists. Okay, thank you, Angelica, and thank you, Hector. It was a great talk, really interesting. Thank you very much. Muchas gracias, Hector. No, muchas gracias a ti, Simon. Es un placer platicar contigo. Y para mí también. Gracias. Okay, pues creo que podemos pasar a las preguntas del público. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Igual los comentarios de felicitación, incredibly informative, thank you, excelente presentación. Rubén Valdés dice felicidades, interesante y preciosa su exposición. Alberto me dice excelente ponencia, muy esclarecedora presentación. Y tenemos una pregunta de Olivia Hernández Aguilar que dice muchas felicidades por la ponencia. En las imprentas de provincia de México, ¿cómo fue esta evolución tecnológica? Olivia Hernández is asking in
outside of Mexico City, like the metropolis, how did this technology evolve? Bueno, la tecnología en las imprentas fuera de la parte central de la Ciudad de México era similar. El padecimiento de insumos para imprimir fue algo que se heredó desde la época novohispana, principalmente en cuestiones de papel, pero un tipo de adaptabilidad que no nada más se dio en la provincia mexicana, sino también en otras partes de América Latina, fue la que propuso que salieran avantes los proyectos de impresión. Si algo tenían los impresores a través de su oficio, además de su conocimiento, era una capacidad infinita de improvisación, y entiéndase la improvisación no como una manera de sustituir lo mejor por lo peor, no, sino como una manera de poder solventar los proyectos en la medida de lo posible dadas las circunstancias. Tenemos focos productivos, por ejemplo, de imprenta en Puebla, segunda ciudad importante del periodo novohispano. También tenemos en Aguascalientes, y también tenemos en Oaxaca, y también tenemos en Michoacán. Estas imprentas tenían, a grosso modo, había que revisar casos particulares, los insumos materiales suficientes para poder hacer un taller de impresión e imprimir. Las máquinas con las que se imprimía, pues dependían del tipo de impreso, dominaban principalmente los procesos tipográficos, es decir, una máquina que pudiera ser capaz de imprimir letras y al mismo tiempo o simultáneamente imprimir imágenes en relieve. De estas máquinas conocemos una que es muy famosa para imprimir pruebas en los talleres de periódicos, pero que en las prensas locales se utilizaban para los tirajes largos, que era la famosa prensa Washington tipográfica, totalmente de metal. Era una pieza de hierro de aproximadamente 900 kilos que permitía, mediante un carro, poder arrastrar la caja tipográfica e imprimir página por página lo que iba después a convertirse en el producto, fuera este un libro, un cartel o un folleto. Okay, regarding the development of the printing presses outside of Mexico City, Hector says that it was very similar. The thing that was distinctive about this print was the lack of materials, specifically paper. But they were very distinctive because their ability to adapt and to improvise allowed this printing process to thrive and effectively, you know, finish their work and publish things. He mentions important printing centers as Puebla, Aguascalientes, Oaxaca, and Michoacán. And he says that this printing process had just enough to make it work. And he mentions how they had machines that usually just print a type and some relief, I imagine some woodcuts. And in some cases they had a Washington press, which allowed them to do longer print runs, like bigger print runs, where instead of having to do the two pulls of the usual printing press, they could just do one and print the whole face of one side of the paper. Okay, thank you. We've lost sound. Thank you, Simon. Totally forgot. Was my mic turned off during the whole explanation? No, we had most of your translation. Thank you. Okay. Just the last tiny bit. Sorry about that. Lourdes Guevara dice, maravillosa exposición, y pregunta, ¿cuáles fueron las enfermedades o padecimientos que fueron más frecuentes en los trabajadores de la impresión de esa época? Lourdes Guevara would like to know if there were any illnesses of people who had to work during printing during that time. Uy, no he investigado eso, pero deduciendo un poco por experiencia propia como impresor y grabador, creo que sí hay enfermedades físicas principalmente en el taller de impresión, que tienen que ver primero con los ojos, ¿no? Con el uso de los ojos, dependiendo del tipo de técnica implicada, ya fuera las dominantes que actualmente padecemos para quienes usamos lentes, astigmatismo o miopía. En las manos, ¿no? También yo tengo eso,
es una enfermedad recurrente, que es el padecimiento del túnel carpizano, que es una presión que se ejerce en la muñeca, en los tendones de los dedos, después de un trabajo mecánico constante, también en las cervicales, en el cuello y en la espalda, para lo que es el trabajo de movimiento de las máquinas, agacharse, estirarse, extenderse. Esto no nada más en quien hacía grabado, litografía o movía el material de tipografía, sino también en quienes movían las máquinas de impresión o hacían encuadernación. Y pues ya, de ahí en fuera desconozco qué otro padecimiento pudiera haber, tal vez alguno propio de la época. Creo que se refería a eso, ¿no? Sí. All right. Well, he mentions that he hasn't done any particular research on illnesses like before, but from personal experience, he says that usually what suffers more is the eyes, like you develop short-sightedness or long-sightedness, and carpal tunnel, which is something that we're all very familiar with, I imagine, and neck and back injuries, and not only the people who are doing the engravings, but all the people who are working there at pulling on the machines and carrying the things and bounding the books. Yeah, it's an interesting question. Es una pregunta interesante. Enfermedades ajuntados particularmente con la profesión. Sí. También la exposición a algunos químicos podría propiciar algún tipo. I think we lost you, Hector, for a bit of the last. Yes. Hello, Jan. Ya regresó. Yeah. You're back. ¿Y me escucharon? No, se cortó al principio. Decía que también algún tipo de enfermedad de los pulmones podría, en dado caso, estar presente por la inhalación de algunos químicos venenosos. Algunas técnicas de fotografía y de fotograbado que implicaban una exposición hacia este material podían estar presentes, ya fuera, por ejemplo, ácido muriático o ácido nítrico, que degradan la mucosa tanto de los ojos como inhalada o ingerida. All right. Well, he mentions that as far as illnesses are concerned, specifically there might be diseases of the lungs, especially for exposure to certain chemicals that they had to use, like nitric acid or perhaps lye. Also, if they touched it or, you know, for some accidental reason, tasted it. And yeah, especially the photographers, those were the one that they needed to use chemicals the most. And whoever said printing was not a dangerous job. Yes. Okay. Continuamos de Durruti Jesús de Alba Martínez, dice, buen día, ¿se sabe cuál era la procedencia de los equipos de impresión y si hubo alguno diseñado y construido en México para el siglo XIX? Muchas gracias. Jesús would like to know if he knows where the printing equipment came from and if any had been designed and built in Mexico during the 19th century. Los consorcios de insumos para imprimir provenían principalmente de Estados Unidos y de Europa. Varias compañías dedicadas a esto eran las que, a través de catálogos o de especímenes, difundían sus productos y eran adquiridos por acá en tierras latinas, en México. Pero no descartemos que en algunos casos, algunos talleres, por decisión propia, por circunstancias presupuestales, por tradición o por necesidad, fabricaran sus propios insumos para imprimir, ¿no? Algunas máquinas que todavía existen en algunas partes de México tienen partes de madera, partes metálicas o fueron máquinas adquiridas de estos países que luego sufrieron adaptaciones. Habría que revisar cada caso, cada taller, porque algunas de estas máquinas tenían nombres específicos y marcas específicas, pero también sufrían algunas adaptaciones
para poder poderse incluir en el tipo de necesidad de cada taller. No nada más las máquinas, también los papeles, también las tintas, los chivaletes, que es donde se guardaban los tipos para imprimir, tipos de plomos para las letras, algunas cortadoras para metal, suajadoras o dobladoras de papel, etcétera, etcétera. Okay, Hector mentions that most of the printing tools and supplies came from the US and from Europe, and they were purchased here in Latin America by a catalog, or there were some specific things brought in so that they could be advertised, and then the workshops here bought them. But we cannot rule out the things being made in the workshops, because several times there were specific needs for each printing. We're talking about paper or for a specific sort of edition. Maybe they needed to make an alteration into something, either a machine or some sort of supply, perhaps the ink, that each workshop did something to adapt the materials that they had, or maybe even made their own in some cases. Specifically things like typekit printers, he mentions, things like that. Tenemos muchas felicitaciones, muchas gracias por ilustrarnos sobre el trabajo, la magia detrás de una imagen impresa, felicitaciones al magnífico ponente. Mario de Los Ángeles García López dice, estupenda y puntual presentación. Y de Elba Fernández Cruz dice, buen día a todos. Pregunta, las piedras que se usaban para las litografías, ¿se podrían usar por ambas caras? Y luego, ¿qué pasaba con estas piedras? Gracias por la información. Elba Fernandez would like to know about the stones used for lithography. If they could be used on both sides, and after they use, what happened to these stones? Bueno, las piedras provenían de Solhofen en Baviera, Alemania. Es un lugar en ese país donde existía una mina con las piedras idóneas para hacer litografía, que en esa época se distribuían a varias partes del mundo. Recientemente se ha estado utilizando el mármol como sustituto de las piedras de las piedras alemanas. Cumple más o menos con las mismas características, pero no tiene el nivel de carbonato de calcio y de otros minerales que caracterizaban a las piedras alemanas. Se utilizaban solamente por un lado. No tenía mucho sentido utilizar los dos, porque cada vez que se hacía una litografía, se tenía que borrar el dibujo para volver a hacer otra litografía, y qué mejor que seguirlo haciendo por la misma cara que ya había estado semipulida, ¿sí? Cada vez que se pulía la piedra, se hace un desgaste micrométrico. Ajá. Entonces, es un desgaste mínimo. Entonces, las piedras podían utilizarse muchas veces para hacer textos o para hacer imágenes e imprimirse con un desgaste mínimo. Si llegaban a ser muy delgadas, es decir, menores a 7 centímetros, como expliqué en la exposición, entonces tendrían que ser suplidas por otras piedras, porque podría correrse el riesgo de que se rompieran al momento de imprimir. Muchas de estas piedras que ya no servían para seguirse reutilizando, simplemente se quedaban a resguardo del taller como un modelo o un registro del trabajo o del material que se hacía ahí. Hay algunos museos en varias partes del mundo que todavía tienen algunas de estas piedras, incluso tienen un dibujo, el último que se hizo para imprimir, y no se borró más. Okay, regarding the use of the stones, Hector mentions that the stones came from Bayern, from Solhofen in Germany, and that lately marble has been used as a substitute, but it doesn't have enough calcium in it as the ones that came from Germany. And as for the usage, he mentions that it's only used on one side, because every time the stone is used, it needs to be sanded back to erase the drawing that was made. And the invasion to the material is microscopic. It's really little. So it could be used and used and used again. In the event that it became too thin, as he mentions, it was like less than 7 centimeters, which could cause breakage when printing.
they were just dismissed and they stayed in the shops, sometimes as sort of archival or material evidence of what had been done on that stone. And he mentions there are museums and places around the world which keep stones like this with the last drawing that was printed there, sort of as evidence of the work done there. Ok, continuamos, seguimos con las felicitaciones. Qué interesante información, felicidades a los ponentes, muchas felicidades, excelente presentación, felicitaciones al doctor. Calliope Martínez dice, muchas felicidades Héctor, como siempre un tremendo aprendizaje con tus exposiciones. Mi pregunta es, ¿identificas algunos métodos de enseñanza-aprendizaje entre los talleres de la Ciudad de México y la provincia? Calliope Martinez would like to know if Hector knows of any methods of learning and teaching this craft between the workshops in Mexico City and outside of Mexico City. Bueno, del siglo XIX, me parece, hasta donde yo tengo conocimiento, que tenemos primero la enseñanza del taller, lo que era el taller y la herencia del conocimiento a través de oficiales, maestros y aprendices. Un esquema que proviene del periodo antiguo. Y la otra, a través de las escuelas de artes y oficios, en donde muchos de estos procedimientos para imprimir, para hacer fotografía y fotograbado también se enseñaban como una manera de incursionar tanto a jóvenes como a niños en las artes gráficas. Ya con la instauración de la Academia de San Carlos, pues bueno, los inscritos en esa escuela tenían la posibilidad de aprender las técnicas de grabado bajo un esquema académico. Hector mentions that these workshops were the main place where these crafts were taught, and we have to consider that these were taught in families, like from father to son, and it was also the system of apprenticeships that came, you know, from older times. And he also mentions schools of arts where these crafts were taught to many people. I think he mentions children, and it had to be until the Academy of San Carlos came round where people could learn these things in, as a sort of academic subject. Okay, continuamos. Canto Terendir Aparicio dice, excelente exposición, doctor Morales. Me encantó el tema del libro como testigo y reflejo de sucesos históricos. Muy interesante, muchas gracias. De Elizabeth Nava dice, qué ponencia tan enriquecedora, le envío un amplio agradecimiento al doctor Héctor Morales por lo que ha compartido. Carlos Rosano, interesante conferencia sobre los diferentes medios de impresión y sus procesos, felicidades. De Beatriz Berndt dice, felicidades a Héctor y una pregunta, ¿a partir de qué década del siglo XIX comenzó a aprovecharse la cromolitografía en México? La ubico en distintas estampas de México y sus alrededores desde la década de los 50 y acaso en álbumes de décadas anteriores con litografías coloreadas, por ejemplo, en proyectos de Neville. Gracias y reitero mi felicitación. Beatrice Byrne would like to know from which decade of the 19th century cromolitography started being used in Mexico. Muchas gracias, Beatriz. Pues en la pregunta está la respuesta. La cromolitografía se empezó a utilizar en Europa y en Estados Unidos casi inmediatamente después de su invención, en los albores del siglo XIX. Pero en México, como bien dices, por ahí de mediados del siglo XIX. ¿Sí? Pues ahí está la respuesta. Ahí tenemos litógrafos emblemáticos como Carl Neville, Pietro Gualdi, y muchos de los litógrafos viajeros que también registraron con litografías, el mismo Claudio Linati. Okay, and Hector mentions that, yes, lithography started being a thing at the beginning of the 19th century, but here in Mexico it was around the mid-19th century, mid-1800s, where we have lithographers such as Neville and Valdi and all the traveling lithographers. Tenemos otra pregunta, Nina Schneider, thank you for your presentation, Dr. Morales, apologies if you mentioned this in your presentation, she missed some of it, but is there evidence of women working in the printing industry in Mexico in the 19th century? Y Nina Schneider quiere saber si hay evidencia de mujeres trabajando en la industria de la imprenta en México en el siglo XIX. Sí, pero no lo he estudiado, no tengo un dato al respecto, una disculpa.
Okay, Hector says that yes, most likely yes, but he hasn't gone into the subject yet. Okay, de Alberto Medina Rodríguez, hasta 1950 México contaba con una amplia biodiversidad en especies maderables con una gama amplia de características. Es probable que para el periodo comentado se dispusiera de especies útiles y accesibles de manera local. Adicionalmente, posterior al 1950, sobre la explotación de recursos maderables ha cambiado el entorno. Very interesting comment. De Rubén Valdés Geraldo dice, hola, ¿existe un registro de la ruta de modos o tipos del grabado en México, de los materiales empleados en grabado y de los modos de impresión y sus rutas y modificaciones hacia los diferentes puntos geográficos del país? And Rubén Valdés Geraldo would like to know if there is a registry of how the types and the materials employed in the engravings and printing arrived into different geographical points of the country. No, un estudio así de detallado sobre los tipos de materiales utilizados para el grabado hilográfico y calcográfico en México, no lo conozco. Más bien existen estudios detallados en torno a aspectos iconográficos e históricos. Allí tenemos el grabado en madera de Paul Westheim, está el grabado mexicano en el siglo XX de Hugo Covantes, entre otros más. Es interesante la pregunta porque los materiales son un reflejo no nada más de un tipo de tecnología, sino también de cultura. Sobre el primer comentario referente a las maderas, pues bueno, nada más falta agregar que los conglomerados o las maderas o tablas aglomeradas también son del siglo XIX y los triplais comenzaron a utilizarse mucho más en el siglo XIX que anteriormente. El triplay, por si no lo saben, es una invención de los egipcios. Es un tipo de tablas conformadas por varias láminas superpuestas para hacer una madera más gruesa. En un principio se utilizó para la carpintería y para otras aplicaciones artesanales, pero para el grabado comenzó a utilizarse a partir del siglo XIX, principalmente como soportes para los clichés tipográficos, que eran grabados en metal, y ya para grabados en madera, a partir de principios del siglo XX con la Escuela Mexicana de Pintura. Okay, according to the comment we had before on wood, Hector mentions that, for example, the use of agglomerate woods started being a thing during the 19th century, and for example, plywood, if we didn't know, it was an invention of the Egyptians, and it was mainly used for supporting the stereotypes that were printed in copper, for example. And as for the question regarding the moving of the materials to and fro in the country, he mentions that there is no detailed study on the sort of movements of the materials and the supplies, that mainly the studies that exist now refer to iconography. And I'm afraid we've come to the end of our time here for our talk. Me temo que se nos acabó el tiempo. Yo creo que podríamos estarnos aquí muchísimo más tiempo. But thank you very much for everyone who attended. Thank you for the speaker. Thank you for the commentator. Muchas gracias, Dr. Morales. Muchas gracias. Thank you, Simon. It was a fantastic talk, and I think we all are having little questions in our mind that we'll go now and do research on to keep contributing to this amazing field. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito día. ¿Puedo decir algo final? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, simplemente quería agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer a la doctora Marina Garrone, que es coordinadora de este proyecto, especialmente a Simon, experto investigador de los procesos tipográficos. Muchas gracias. I want to thank all of you for your presence and thank Marina Garrone, coordinator of this project, especially to Simon, expert researcher of typographical processes. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias. Thank you, everybody. Bye-bye. We'll see you tomorrow for our next talk. Adios. Y nos quedamos en sala nada más, organizadores, speaker, and commentator, por favor.